tan mal como ahora, tan enredado. Y vino a este mundo un niño, dio un paso para adelante y dijo 100% responsabilidad. Este niño, para nosotros, para Juan y para mí, es un gran maestro. Y vamos a aprender de él, a la par de Ho'oponopono, estamos aprendiendo también de él, cómo él, en su vida, en sus parábolas, hacía referencia a lo que nosotros hacemos con el Ho'oponopono. Darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Como ya veo que se ve y termino los caramelitos, pues vamos al ejercicio práctico. El ejercicio práctico va a ser centrarnos en nuestro corazón a través de la respiración. Muy sencillo, nos ponemos cómodas, soltamos bolso que libera mucho, lo que no necesitemos lo vamos a soltar. Vamos a mantener la espalda lo más cómoda posible. Si cerramos los ojos será más fácil conectarnos con nuestro interior. Y vamos a ver nuestro interior de una forma, ¿vale? Como casi si fuera un gran tubo. Vamos a coger una respiración profunda con la intención de llevarla a nuestro corazón. Este aire al entrar en nosotros va a hacer que en el centro de nuestro corazón brille una luz tan brillante como una estrella. Con cada respiración, esta luz palpita y se agranda más y más. Veo cómo se ilumina todo mi pecho, por dentro y por fuera. Con cada respiración, esta luz va agrandando y agrandando. Y va bajando por todo mi cuerpo. Sale de mi cuerpo a través de mis pies y va penetrando en la tierra. Este tubo de luz, con cada latido y con cada respiración, va agrandando y ahondando más y más hasta llegar al centro de la tierra. Al llegar al centro, siento que esta luz llega a un gran diamante y se conecta a él. Y ahora, a partir de ahí, con cada respiración, sube por este mismo tubo hacia mí la energía de la Madre Tierra y llegando de nuevo al corazón. Contemplo mi cuerpo luminoso, mi corazón luminoso y el palpitar de esta luz cada vez más intensa. Esta luz empieza a recorrer su camino hacia mi garganta, hacia mi frente, mi cabeza por dentro y por fuera, y sube con cada palpitar de mi corazón y con cada respiración. Esta luz sube, 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 sube y llega al centro del universo, a un gran sol. Y se conecta a él. Ahora, desde ese gran sol, baja la energía del universo de nuevo a mi corazón. Y veo que mi corazón aún se agranda más. Cómo esa luz se reparte a través de mi cuerpo y se expande como una gran bola. Ahora vemos que todo el grupo somos uno. Somos una gran bola de luz, una luz que está comunicada con el centro de la Tierra y con el universo. Y todo partió desde el corazón. Esta luz es luz amor. Mirad, mirad cuánto amor tenéis dentro de vosotros. Mirad cuánto amor podéis repartir.
Mirad cuánto amor hace que os comuniquéis con la tierra y con el universo. Todos somos luz y amor. Y a partir de aquí, a partir de que estamos llenos de ese amor, nuestras células, todas nuestras dolencias, todas las afecciones que tengamos en nuestro cuerpo han sido sanadas porque tienen la vibración adecuada. Tienen todo lo necesario para sanar porque somos todo perfecto. Somos merecedores de la salud más completa. Y a partir de que ahora que estamos sanos, completo y repleto de amor, ahora vamos a irradiar este amor a aquello en nuestra vida que necesitemos solucionar. Sea un conflicto, puede ser familiar, de pareja, de relación, puede ser una carencia, cualquier conflicto. Nosotros tenemos la capacidad de seguir con este latido de luz, este pulsar y esta respiración, haciendo crecer e intensificar esta luz y este amor que somos, y tenemos la capacidad de llevarlo allá donde queremos sanar algo en nuestra vida. Vamos a imaginarnos. Si tenemos un conflicto con esta persona, la podemos traer al centro de la sala y decirle gracias desde ese corazón que tenemos rebosante de luz. Gracias. Si tenemos una contradicción en nuestra vida, gracias. Si tenemos una carencia, gracias. Si tenemos cualquier persona alrededor de nuestra familia con un problema de salud, podemos traerlo aquí y decirle gracias, gracias, gracias. Podemos jugar con nuestra imaginación por unos momentos y llevar esta luz y este amor a un conflicto que haya en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y mandarle y dejarle allí un resplandor de nuestra luz y decirle gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a ir volviendo a nosotros. Vamos a ir recogiendo esa gran bola de luz en la que nos hemos encontrado y vamos a ir reduciéndola poquito a poco hasta que solamente nos cubra una cuarta por fuera de nuestro cuerpo, unos 20 centímetros. Con nuestro pulsar y nuestra respiración vamos a ir concentrando esa luz, concentrándola, concentrándola, hasta que quede dentro de nuestro pecho. Poco a poco, con el pulsar y con la respiración, vamos a ir concentrando esa luz. Y una vez que esté concentrada en una bola que cabe dentro de nuestro pecho, vamos a invocar a nuestro niño y a nuestra niña, y lo veremos que con este ejercicio que hemos hecho de amor, él está feliz, ella está feliz, y vemos cómo nos da la gracia por tomarnos este tiempo. Y nos dice que ese amor que nosotros hemos trabajado para nosotras le ha llegado completamente a ella, como un gran regalo.
vemos que nuestro niño interior y nuestra niña interior está contenta, satisfecha, plena. Está en un gran jardín donde tiene todos los juguetes, donde es completamente feliz y donde con solo pedirlo tiene lo que ella y lo que él necesita. Nosotros le damos las gracias a ella por haber sanado también a través de esta meditación. Y nos despedimos diciéndole que la vamos a visitar más a menudo, que lo vamos a visitar más a menudo. Que estamos orgullosas y orgullosos de que sean como son, porque gracias a que ellos son, nosotros somos. Nos despedimos de nuestra niña y de nuestro niño. Y poco a poco, con la respiración, vamos volviendo hacia nuestro pecho, hacia nuestro corazón. Y volvemos con el pulsar a ir comprimiendo esa bola de luz, comprimiéndola, comprimiéndola, hasta que se quede en una gran chispa, como una gema dentro de nuestro corazón. Cuando esté esto hecho, nos concentramos en la respiración y nos vamos a ir centrando en el aquí y en el ahora, tomando contacto con nuestro cuerpo físico. Podemos mover un poco los pies, las manos y abrir los ojos cuando lo necesitemos. En este ejercicio se ha hecho un compendio de las cosas que se puede hacer con el Ho'oponopono. Podemos sanar al niño interior. Hay muchas meditaciones que se van al niño interior, pero el niño interior lo vemos en las primeras meditaciones que hacemos, casi como los tamagoshi. No sé si os acordáis de aquellos aparatitos que como llevara ahí medio día sin mirarlo, el pobre estaba cagado, tenía que ponerle una vacuna, enfermito. Entonces nuestro niño, nuestra niña interior, cuando hacemos una meditación para sanarlo, por mi experiencia, se aparece así. Y no era el momento de que nuestro niño apareciera así. Por eso, para que sane el niño, nosotros tenemos que empezar por darnos amor a nosotros. Por eso el ejercicio ha sido del revés. Darnos amor, llenarnos de amor, sanar por ahí para que el niño diga, uy, pues tú también me puedes sanar a mí. Y él, que tiene una inteligencia emocional, capte lo que el ejercicio era principalmente para él. Por eso lo he hecho de esta manera. Gracias. Muchas gracias.